Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches, familia veracruzana. Un servidor, Roberto Ramos Alor, secretario de Salud, y el doctor Salvador Beristay Hernández, director de salud pública de Césver, vamos a dar a ustedes el informe número... 470 de la actualización de coronavirus en el estado al día de hoy, viernes 20 de agosto. Pongan mucha atención ya que también informaremos el nuevo semáforo epidemiológico que entra en vigor del 23 de agosto al 5 de septiembre. Ayúdenos, ayúdenos a compartir esta información con la familia, los amigos, etcétera. Adelante, doctor Benistain. Muchas gracias. Con su permiso, doctor Ramos Alor. Es un gusto saludarles y les informamos que son un total de 208,128 los pacientes con diagnóstico probable de COVID-19 atendidos en el estado, mientras que con resultado negativo son 99,225 en tanto que sospechosos son 13.130 y muy lamentablemente han fallecido 11.416 enfermos en la entidad. En cuanto a los pacientes positivos, suman hasta el día de hoy 95.773. De ellos, 5.749 representan a los enfermos que han desarrollado su padecimiento recientemente, lo que nos indica que el coronavirus sigue presente. Así que es necesario que conozcan los municipios en donde la transmisión continúa con mayor intensidad, como el caso del municipio de Veracruz, con 1.284, Jalapa, 514, Orizaba, 252. Córdoba, 236. Tuxpan, 223. Poza Rica, 215. Martínez de la Torre, con 183. Boca del Río, 147. Cosamaloapan, 143. Iztazoquitlán, 126. Minatitlán, 119. Y San Andrés Tustla, con 117, entre otros municipios que igualmente tienen presencia de personas que recién desarrollaron la COVID-19. Ahora, sobre el mismo tema, pero en otro orden de ideas, les informo que como resultado del análisis de indicadores, el Comité Técnico del Consejo Estatal de Salud del 23 de agosto al 5 de septiembre, estará el nuevo semáforo epidemiológico en el territorio veracruzano y a nivel municipal. Les explico. Para la región Pánuco-Tuxpan-Poza Rica, se observa que esta última cabecera se mantiene con nivel de riesgo máximo, mientras que Pánuco y Tuxpan. Han logrado bajar a naranja. En la región Jalapa-Martínez de la Torre se puede observar un predominio en el nivel de riesgo máximo en casi toda la totalidad de la zona, excepto Tlatetela y Apazapan, que se encuentran en naranja. Por lo cual, nuevamente, se hace énfasis en aplicar estrictamente todas y cada una de las medidas sanitarias implementadas. La región Orizaba-Córdoba se sigue manteniendo en riesgo máximo y alto, como Córdoba, Orizaba, Río Blanco, que se mantienen en rojo. No obstante, Carrillo Puerto y Paso del Macho logran pasar a naranja. Por otra parte, en la región de Veracruz, Boca del Río, Cuenca del Papaloapan, los municipios de Veracruz y Boca del Río continúan en riesgo máximo, al igual que la cuenca de Papaloapan, Tierra Blanca, Cosamaloapan, Tres Valles. Y por último, para la región Coatzacoalcos-Minatitlán, como pueden observar, es la única región que se encuentra completamente en riesgo máximo. Es importante repetir que debemos adoptar la cultura de la prevención y evitar las aglomeraciones, así como usar siempre el cubrebocas. Recuerden que la evaluación de riesgo se efectúa con indicadores sobre el comportamiento epidemiológico y ocupación hospitalaria. Es cuanto por mi parte cedo la voz al doctor Roberto Ramos Alor. Muchísimas gracias, doctor. Familia Veracruzana, como ya escucharon, tenemos nuevo semáforo epidemiológico del 23 de agosto al 5 de septiembre, en el que ahora son 169 los municipios en rojo de riesgo máximo. 42 en naranja de riesgo alto. Y tan solo uno, uno en amarillo de riesgo medio. Y ninguno en color verde. Significa, familia veracruzana, que la transmisión y casos activos continúan en aumento. Por eso reiteramos, queridísima familia veracruzana, que se deben tomar con mucha responsabilidad las medidas de protección sanitaria, principalmente en grupos de riesgo, como son las personas no vacunadas, con enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que le llaman comorbilidades, y las mujeres embarazadas. Se los diremos las veces que sea necesario, no se confíen, por favor. Si comienzan a presentar síntoma, síntomas de gripes comunes, escurrimiento nasal, en ese momento hay que reforzar las medidas sanitarias para no contagiar a nadie más. Porque, miren ustedes, cualquier síntoma, por pequeño que sea, puede ser COVID-19, hasta que un médico o el resultado de una prueba bien hecha, indique lo contrario. O si no comienzan a presentar síntomas ya graves, como la fiebre, el dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ardor de ojos, diarreas, dificultad para respirar. Escuchen, deben ir inmediatamente a la unidad de salud más cercana. Le reiteramos, familia veracruzana, no se confíen pensando que con un tanque de oxígeno y una mascarilla van a, a estar bien o resolver el problema de COVID en sus casas, porque se los decimos muy claro, eh, no es así. Tienen que ir al hospital para recibir la atención médica adecuada. Yo les invito a que tengan confianza en nuestra red de hospitales de CESBER, ya que todos, pero todos están debidamente equipados. Todos tienen áreas de enfermedad para atención de enfermedades respiratorias en urgencia, que le llaman triage, para brindar la primera atención al paciente y en el caso de ser necesario canalizarlo a Hospital COVID-19 o de lo contrario referirlo a la vigilancia epidemiológica para llevar un tratamiento en su casa antes síntomas leves. Antes síntomas leves, por eso, lo de, pero eso precisamente lo determina un médico. Un médico es el que determina si son síntomas leves. Respetable familia veracruzana, quiero decirles que hemos estado realizando recorridos en unidades para la atención de pacientes con COVID-19, incluidos, por supuesto, los centros de atención médica expandida llamada CAME. C19. Y miren ustedes, estamos corroborando que hay suficiente abasto de medicamentos, de insumos, de equipos de protección y personal. Y por supuesto, también camas. Con esto les quiero decir que no es ese panorama desolador, trágico, que dicen en las redes sociales. Ya que, por supuesto, que tenemos capacidad para atender a toda la población que lo requiera. Si hay incremento en la ocupación hospitalaria, que eso es un hecho, sin embargo, y afortunadamente, no estamos en crisis hospitalaria. Y desde luego que para no llegar ahí, tenemos que trabajar, escúchenlo bien, sociedad y gobierno con el fortalecimiento de las medidas sanitarias y algo muy importante, la vacunación contra COVID-19. Además, ciudadanas y ciudadanos veracruzanos, les reitero, es importante que acudan al hospital de manera oportuna y no llegar ya cuando el paciente lleva menos del 40% de saturación y en estado de extrema gravedad. No permitan que sus familiares padezcan ya no más tragedias por COVID-19. Ayúdenlos y llévenlos, por favor, al servicio médico. Por otro lado, y como cada noche, familia veracruzana, les recuerdo el número de atención 800-0123456 para que llamen el caso de tener dudas o síntomas sobre COVID-19. Y en la página coronavirus.veracruz.go.mx pueden pueden ustedes ver información más detallada sobre el panorama estatal. Y en otros temas, les informo que han concluido los estudios estructurales en el SECAN, es el Centro Hospitalario para Pacientes con Cáncer, donde ingenieros y geólogos especialistas en construcción han dictaminado, escuchen bien, que no hay riesgo, ningún riesgo, por lo que se ha vuelto a ocupar dichas instalaciones para la mejor y segura atención de nuestros pacientes de este centro de cancerología. Además, quiero recordarles que esta noche va a entrar a nuestro estado el, el huracán Grace, para que también estén pendientes de la información de protección civil de nuestro estado. Gracias de nuevo, por hoy es todo, que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches y como siempre, vacúnense. Estrategia Estatal contra el Coronavirus, actualización en Veracruz.